La presidenta del patronato DIF estatal, Adriana Hernández de Ortega, clausuró la jornada de atención al adulto mayor que inició el pasado mes de agosto. En el evento se realizó la premiación de los ganadores de concursos de baile de salón y canto, que se efectuaron en el marco del Festival Artístico Cultural. La finalidad de la jornada fue ofrecer servicios en apoyo a este sector poblacional, tales como atención a la salud, nutrición y recreación. Para el sistema DIF estatal es de gran importancia poder lograr que los adultos mayores tengan ahora sí que las mismas oportunidades y tengan los mismos espacios que las demás personas en el tema de recreación, en el tema de la cercanía de la salud, en el tema de la orientación, que muchas veces hay problemáticas diferentes en esta etapa de nuestras vidas. Anunció que este 10 de diciembre a las 9 horas iniciará la Expo Plenitud, actividad que tendrá una duración de 3 días, tiempo en el que se impartirán diversas conferencias, entre ellas el entorno legal del adulto mayor. La ceremonia de clausura concluyó con la participación del coro de la tercera edad, que entonó villancicos para el disfrute de los asistentes. Con imágenes de Jorge González para Tiempos Noticias, Verónica Astorga.